Hola. ¿Cuánto tiempo, no? Pero yo no sabía que estabas aquí. No, 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 claro, claro, claro que me alegro. My beautiful sapphics, today I want to put you guys into a telenovela called Dreams of Freedom. Perdón, que me han llamado en horario de trabajo. No pasa nada, mujer. Y menos si es para recibir noticias buenas, como parece que es el caso. Sí, es una amiga que vive en París y que está de visita. ¿París? Nada menos. Sí, ha sido toda una sorpresa. Eso parecía. Debe ser muy buena amiga si viene de tan lejos para verte. Y somos muy buenas amigas. O al menos lo hemos sido. If you are anything like me, you have probably noticed them popping up on your YouTube feed lately. Especially on your homepage. ¿Sabes? ¿Por qué no te tomas toda la tarde libre? Así estás con ella. Yo ahora voy a comer con ella un rato y luego vengo. Como prefieras. Doña Marta, ¿a qué hora quedamos? ¿A qué te refieres? Para ir al recital. Bueno, pensé que con la visita de tu amiga igual preferías aprovechar la tarde para charlar con ella. De eso nada. No se preocupe que yo llego a todo. Además que tengo muchas ganas de ir. This video is going to be a bit different, so please bear with me. Knowing that many of you don't have access to the series, I wanted to create this little story of them. Doña Marta. ¿Sí? Yo quería pedirle disculpas por lo del recital. No tiene importancia. Aunque en general las disculpas suelen venir acompañadas de algún tipo de explicación, que está claro que no me quieres dar. Marta, yo de verdad que quería decirle. Entonces, la con verdad. Tu amiga la francesa, bien, ¿no? Porque fue eso lo que pasó. Dicen que quien calla otorga. No sé por qué pensaba que empezábamos a ser amigas. Pero bueno, ahora que ya está todo aclarado, espero que podamos mantener la cordialidad en el plano profesional. Perhaps you have found yourself wondering who they are. So I'm here today to provide you with some general information. Sé que está molesta conmigo. ¿Yo? ¿Por qué iba a estar molesta? Es evidente. Pero si el problema lo tiene conmigo, no es justo que lo pague con Claudia. Que ahora mismo Claudia no está en condiciones de seguir en su puesto. ¿Va a despedirla? Y no me va a temblar la mano. No, 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 no puede hacer eso. ¿Qué estáis ocultando de Claudia? Pues que ha estado en el hospital. Sí, eso ya me lo habéis dicho mil veces, pero ni siquiera ella es capaz de decirme qué le ha dicho el médico. Porque no ha sido una indigestión, ha intentado quitarse la vida. Claudia no quería decírselo porque le daba miedo que la despidiera, pero total, si ha tomado la decisión... Claro, estuviste toda la tarde con ella. Y con la doctora Borrell. The show is set in 1958, in Toledo, a small city in Spain. ¿Ya te has decidido? A tu amiga Esther la vi muy convencida de que la acompañarías, pero a ti te vi dudar. Hay cosas que me retienen aquí. Y según Esther, vivir en un país tan moderno como París sería lo mejor que podría pasarme. Puede que tengas razón. Pero hay más cosas que me retienen aquí, aparte de mi padre. Allí tendrás más oportunidades de labrarte un futuro profesional y personalmente. Pero tendría que estudiar más francés. Tú eres muy lista. Y podrías sentirme sola. De eso también se aprende. Y siempre podrías volver. Volvería a contratarme. Sin dudarlo. Marta is married, but her husband works as a doctor in the Navy. So we haven't even met him yet. Lo que sientes por ella es algo más que aprecio. Pero es que además, creo que ella siente algo muy parecido por ti. Tiene mucho que perder. Preferirá sobrevivir a vivir. Eso tú no lo sabes. Y la gente habla. ¿Qué clase de vida te espera a ti, Fina? Pero ojalá me equivoque. Porque yo lo único que deseo es que seas feliz. Te quiero, Fina. Siempre lo he hecho. Fina is a closeted lesbian, confident in her feelings for women. Marta and her family are the owners of a famous perfumery where Fina works as a sales assistant. Supongo que ya tendrás el equipaje preparado. No me voy. ¿A París? Mi padre. ¿Qué tiene? Se muere, Marta. Se muere y no quiere que esté a su lado para acompañarle. ¿Qué? Lo siento. This is a story we have seen a thousand times before. But this one is crafted with love and care. Free from those horrible stereotypes that are usually found in period dramas. Gracias por estar ahí. Gracias a ti por dejarme estar.
siento, no puedo. No puedo. True to be told, I'm not much of a telenovela fan. But for this video, I had to dive into the last 20 episodes. And you know what? It ended up being quite a pleasant surprise. Has estado llorando. Es que ya no sé qué pensar. Yo no quiero sufrir más. Yo no quiero que sufras. Nunca he sentido nada tan especial por alguien. Pero lo que siento por ti no es lo que a ti te gustaría. Pero entre nosotras han pasado cosas, ¿no? Han habido miradas, han habido sonrisas. Ah, claro que las ha habido. Ha pasado, ¿no? Sí. No me lo he inventado. No. There is more to this telenovela, and blah blah blah, honestly, I don't care. I only watched it because of them. Yo no soy como tú, Fina. ¿Como yo? No te juzgo, ¿eh? Ni nunca te juzgaré, como no lo hice cuando me lo contó Petra. Pues, si es así, yo creo que es mejor que nos distanciemos. Si es lo que necesitas. Marta, me siento bastante ridícula después de todo lo que hemos hablado, así que si no te importa. But let's be honest, I can see myself being hooked if I watched more. Me he enterado de que sales con Gaspar. ¿Quién te lo ha contado? Claudia, que está tan contenta de lo feliz que te va a hacer ese buen hombre que no ha podido aguantarse el secreto. Déjame que te lo explique. ¿Explicarme el qué? ¿Que vas a utilizar a ese pobre hombre para mantener tu secreto a salvo? No, no es eso. Ah, ¿entonces qué es? ¿Que ahora te gustan los hombres? Marta, no te pongas sarcástica. Sabes que no. No, yo ya no sé nada. ¿Por qué un día metes en cara que no tengo el valor para estar juntas y al otro te echas novio? That said, I'm so curious to know what will happen tomorrow. Oye, Marta, que tú estás casada. No es lo mismo, no seas hipócrita. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Porque tú te apellidas de la reina. Tú tienes tu vida privada y yo tengo la mía, eso está claro. Como el agua. Entonces, ¿por qué tienes tanto interés en saber con quién salgo o dejo de salir? Contesta esto a tu pregunta. It is beautiful to see how they go against everything and find ways to stay together. Quería explicártelo de gas. No tengo ningún derecho a meterme en tu vida. Me encantó que me besaras. Y quiero que sepas que no tengo nada con él, ni siento nada por él. ¿Ahora qué hacemos, Fina? Vayámonos lejos de aquí, lejos de todos. Mañana voy a Madrid. Si te parece. Por mí nos vamos ahora mismo. Pero tenemos que vigilar que no nos descubran, porque... Vigilaremos, no te preocupes. And how they find ways to stay together, showing how strong they are and how much they love each other. Marta, ¿y si esta noche no pasa nada? Podemos volver a poner la excusa a Carmen de que tenemos que ir a Madrid y entonces volvemos a este precioso hotel de Illescas. Podemos esperar lo que haga falta. Estoy donde quiero estar y con quien quiero estar. Tan solo que esto es muy nuevo para mí. Ya lo sé. The chemistry is okay-ish, but good enough to give you those wonderful butterflies. Porque ¿sabes qué? Al miedo se le combate con mucho cariño. Y muchos besos. Te estoy dando la noche. Tranquila, de verdad. Si yo solo con mirarte a los ojos ya tengo suficiente. Por fin tengo a doña Marta en mis brazos. ¿Se te ocurre volver a llamarme así? Lo que tú digas, Marta. FYI, this is not from the very beginning. And there are many more scenes and screen time as they are both main characters in the show. True to be told, I adore the 1950s setting. The costumes, the hair, the makeup, and let's be honest, there is something truly special about period dramas, especially those with queer representation. ¿Y cuando te fijaste en mí por primera vez? Uy, adivina. No, en serio. Dime. Desde siempre. Te admiro desde que soy una niña. ¿Qué fue lo que te gustó de mí? Que eres muy alegre. Uh-huh. Tu boca. Cuando intentas controlar ese carácter tan peleón que tienes. Para.
No, no pienso parar. No pienso parar nunca. Quiero saberlo todo de ti. Cada detalle. There are so many wonderful scenes and moments that I haven't included for obvious reasons. Mainly because I wanted to craft a story that offers some guidance and shows the evolution of their love and relationship. Contigo todo está nuevo y diferente. Ya lo sé. Contigo estoy aprendiendo a sentirme viva de nuevo. A amar. However, this couple have so many other stories and scenes. This is just one of them. Marta, ¿estás segura? Estoy segura. A new episode is out every day, and all episodes are at least 15 minutes long. So if you want to watch them all, I will leave some details in the description below. And follow you 1,000 miles. In this world, things will change. But you and I hope you enjoyed today's video, and thank you so much for watching. ¿Qué quieres que haga? Me gustaría poder vivir este amor sin tener que escondernos. Me escaparía contigo al fin del mundo. Pero tú sabes que esa no es la solución, ¿verdad? No nos queda otra que aceptar lo que hay. Pero yo no quiero que suceda.